grande y divino amor de Dios. No podía entender que cuando andaba en el mundo me perdía sin saber. Entender esa parábola que Jesús habló. No podía entender, no podía entender que la oveja perdida era yo. Esa oveja era yo, pero Jesús me encontró, pero Jesús me encontró, y mis pecados perdonó. Era yo, pero Jesús me encontró, pero Jesús me encontró, y con sus brazos me arrulló. Oh, qué grande y divino el amor de Dios que mostró hacia mí, siendo un miserable, alguien por el cual el mundo no daba nada. Él se fijó en mí, enviando a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa oveja perdida era yo. Gracias, Señor, gracias por la salvación. Esa oveja era yo, pero Jesús me encontró, pero Jesús me encontró, y mis pecados perdonó. Esa oveja sus brazos me arrulló. ¿Sabes una cosa, mi querido amigo, mi querido hermano? La palabra dice en Romanos 5:8 que más Dios muestra su amor para con usted, para con mí, para con todos, en que siendo aún como somos, Cristo murió por nosotros. Ahora somos la oveja de su prado, y él es nuestro pastor. Permite que Cristo tome el control de tu vida. Todavía hay solución, no lo olvides. Jesucristo te ama. Te amó ayer, te ama hoy y te amará mañana. Ven a Él. En esta tarde de viernes estamos interpretando algunos cantos que han sido de mucha bendición en nuestras vidas y que de una y otra manera han marcado la diferencia en cada uno de nuestras acciones. Estamos muy agradecidos con Dios porque en medio de las circunstancias Él siempre ha estado con nosotros, no tomando en cuenta quiénes somos, lo que somos. Él ha secado nuestras lágrimas. Él ha redimido nuestro corazón.
y nos da la oportunidad de ser felices. Dice este canto del hermano Oscar Medina: Jesús secó mis lágrimas. Ayer le dije adiós a mi vida pasada. Ayer le dije adiós al pecado que mi vida agobiaba. Y es que hoy encontré un Salvador. Jesús llegó a mí y me llenó de su amor. Ayer le dije adiós al amor pasajero y di la bienvenida al amor verdadero. Y es que hoy encontré un amigo fiel. Jesús llegó a mí y me llenó de su poder. Jesús secó mis lágrimas, me dio lo que anhelaba, quitó la soledad y ahora es Él quien me acompaña. Y sobre su luz huyó de mí la oscuridad. Y ahora soy feliz cantando al Señor y de su paz. Ayer le dije adiós al amor pasajero y di la bienvenida al amor verdadero. Y es que hoy encontré un amigo fiel. Jesús llegó a mí y me llenó de su poder. Jesús secó mis lágrimas, me dio lo que anhelaba, quitó la soledad y ahora es Él quien me acompaña. Hizo brillar su luz y huyó de mí la oscuridad. Y ahora soy feliz cantando de su amor y de su paz. Jesús secó mis lágrimas, me dio lo que anhelaba, quitó la soledad y ahora es Él quien me acompaña. Hizo brillar su luz, huyó de mí la oscuridad. Y ahora soy feliz, claro que sí, cantando de su amor y de su paz. Y por eso en esta tarde de viernes 29 de septiembre del año 2023 aprovecho la ocasión para mandarte un fraterno saludo, deseándote lo mejor de lo mejor. Que Dios bendiga tu vida, que Dios bendiga tus planes, proteja tus sueños, tus ilusiones y puedan hacerse una realidad todo aquello que has diseñado en tu mente y por lo cual estás luchando cada día. Que Dios te bendiga grandemente, bendiga tu hogar, bendiga tu familia, bendiga tu trabajo,
¿Y por qué no decirlo? Bendiga a tus vecinos, bendiga el barrio, la ciudad, el pueblo, el país donde vives. Te saluda como siempre tu amigo y hermano Juan David Pérez. Y el día de mañana estaremos, mañana sábado estaremos compartiendo la palabra ahí en el barrio de San Sebastián, en un salón de eventos públicos. Y estaremos llevando esa palabra, ese mensaje de esperanza y salvación en Jesucristo. Claro que sí, una nueva historia comienza cuando tú decides que Jesucristo tome el control de tu vida. Esto no es religión, es más que eso. Es un encuentro personal con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ahora soy feliz, predicando su amor y de su paz. En la vida hay momentos en los cuales estamos pasando situaciones adversas, en las cuales sentimos que nada ni nadie puede ya apoyarnos. Pero en Isaías 41:10, si tienes una Biblia, busca Isaías 41:10. Hay un hermoso mensaje para ti. Cuando me encuentro solo y que no tengo salida, pareciera que nadie me quiere ayudar. De repente yo siento una mano en mi hombro, una voz apacible. Apacible.
antes que tú nacieras. Tengo todo en mis manos, aunque tú no lo entiendas, pero al final del camino mirarás la bondad. Cuando tú estés necesitando de esa mano amiga y no hay, recuerda que está la mano poderosa de Dios, porque aquel que habita bajo el abrigo del Altísimo mora bajo su sombra. Aquel que le invoca, Jesús escucha su oración. Salmo 91:15 dice: me invocará y yo le responderé. Aunque en este momento quizás no entiendas la adversidad, la situación que estás viviendo, al final del camino vas a encontrar la bonanza. Quiero aprovechar el momento para saludarte y agradecerte porque visitas las publicaciones en este foro de Facebook, o ya sea en la página de nuestro hermano Juan David Pérez, o en el canal de YouTube, donde siempre vamos a subir mensajes de esperanza y sobre todo mostrando que Jesucristo todavía hay solución a tantas dudas, a tantas inquietudes. Recuerda, recuerda esto. Isaías 41:10, hay una gran palabra para ti. Que Dios bendiga tu vida, tu hogar, familia y trabajo. Como siempre, te saluda tu amigo y hermano Juan David Pérez. Dios te bendiga. Dios los bendiga a todos. Hasta la próxima.